Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que hoy nos llevan nuevamente a la dramática pugna geopolítica en torno al Medio Oriente y, oh casualidad, la modificación del mapa del Medio Oriente y, oh casualidad, que pasa por muchos países que tienen gran riqueza energética petrolera. Aunque, debemos recordar, la mayor riqueza petrolera del mundo está en la República Bolivariana de Venezuela, a lo que se suma la riqueza gasífera, a lo que se suma algo que en el futuro se harán guerras también, agua, mucha agua potable. Pero además tenemos una diversidad de tipo elementos naturales que va más allá de lo que pudiéramos explicar en este mapa. Es decir, Dios ha sido generoso con esta tierra. Por eso, tenemos algunos problemitas innecesarios y algunos vecinos que son necesarios, pero que también causan los suyos, ¿no? Recordemos que nosotros nos negamos a tener bases estadounidenses aquí, radical, verticalmente. Así lo dijo el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y algunos vecinitos se bajaron los pantalones 7 veces con 7 bases gringas. Por supuesto, eso tiene que ver con los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Y hoy hablaremos algo de esos intereses geopolíticos y algún general que tiene mucho que ver con los acontecimientos que están desarrollándose en el Medio Oriente. Y precisamente vamos a iniciar los acontecimientos en pleno desarrollo con algunas cosas que tienen que ver con esa área que no termina de encontrar paz. Vean esto. Esto es una demostración gráfica de un túnel. Que miren lo que tiene en el piso. Una bandera israelí. Bandera que además hace que todo el que tenga que entrar a esta base tiene que pisarla. ¿De dónde viene esto? Bueno, esta es la representación bastante directa. No sabemos si a título documental, pero veremos algo mucho más concreto y real de que Irán sigue desafiando las sanciones de Estados Unidos y lleva a cabo nuevas pruebas de misiles. Irán llevó a cabo este martes nuevas pruebas de misiles balísticos en diferentes puntos de su territorio con carácter disuasivo, en abierto desafío a las sanciones impuestas por Estados Unidos en enero a su programa de misiles. Tienen tecnología, tienen conocimiento, tienen los elementos y tienen la gente capacitada para ello. Por supuesto, no muestran las cosas reales, pero nos dan una gráfica hasta que caigamos al elemento real, que sí lo vamos a ver. El anuncio fue hecho por la agencia oficial de noticias IRNA, que comentó que esta prueba demuestra que el país está totalmente preparado para hacer frente a cualquier amenaza. Cita textual. Estas pruebas efectuadas durante unas maniobras militares están destinadas a demostrar que Irán está preparado para afrontar cualquier amenaza contra la revolución, el régimen y la integridad territorial del país, precisó la agencia IRNA. Todos sus misiles de última generación los tienen bajo tierra y en silos especiales. Y algún lugar desconocido de Irán enviaron ahora sí, no ilustraciones, sino la realidad. Disparo desde silo subterráneo, con el dramatismo del disparo nocturno. Las Fuerzas Armadas de Irán ensayaron misiles balísticos en el marco de la fase final de las pruebas de proyectiles de fabricación enteramente nacional. Así lo declaró el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Persas, general de brigada Amir Ali Azizadeh. Reacciones en Washington. Secretario de Prensa Josh Earnest
Tenía que hacer frente hoy. Vean la primera fila de la sala de prensa, Helen Thomas. Muchas minifaldas, pero ya no hay ninguna Helen Thomas que haga las preguntas verdaderas, las que duelen. Aquí todo el mundo está conservando el asiento, dicho sea con todo respeto, porque son muy buenos profesionales, si no, no estudiarían ahí. Esto no es la violación del acuerdo nuclear, dijo Josh Earnest. Hay por lo menos una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas particulares que pudieran establecerse aquí. Y la verdad es que todavía estamos revisando el lanzamiento del misil iraní para evaluar si es necesario para este asunto que se eleve esto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y haremos todo, bueno, vamos a hacer el trabajo. Pero ya sabes, nuestras preocupaciones de larga data con el programa de misiles balísticos de Irán ha sido bien señalado en las crónicas e incluso a principios de este año los Estados Unidos pusimos en marcha las sanciones contra Irán debido a su actividad de misiles balísticos. Pero vamos a revisar este incidente en particular y opinar sobre el lanzamiento en particular para determinar cuál es la respuesta apropiada. Tranquilidad, la placa que recuerda a Helen Thomas. Y estamos ahora en Siria. Siria reanuda operaciones antiterroristas en Alepo por violaciones a la tregua. Dice ser esto cerca de Alepo y es lo último que nos ha llegado del teatro de operaciones y obviamente por el logotipo que tiene en Campo Verde, habla de producción de origen militar. Siria reanuda operaciones antiterroristas en Alepo por violaciones a la tregua y es el derecho incuestionable del ejército árabe sirio y sus aliados responder de manera adecuada e inmediata a cualquier tipo de violación a la tregua anunciada, dice el comunicado emitido por el ejército sirio hoy lunes. A continuación dicen que los grupos armados en Alepo y en Idlib, al noreste, son los autores de esas violaciones. Los líderes de las bandas terroristas en esas regiones han llevado la tregua a un callejón sin salida y han de admitir su responsabilidad al respecto. Desde el 27 de febrero en Siria entró en vigor un alto al fuego acordado por Estados Unidos y Rusia para poder impulsar el proceso de paz para Siria, país sumido en un conflicto absolutamente innecesario desde 2011. Bueno, esto dice que es Abu al-Duhr y Idlib en Siria. Esto contiene elementos tomados de algunas medias y en general no hay manera de identificarlo de manera independiente. Un residente no identificado aparece luego comentando la situación que les ha tocado vivir. Docenas de civiles víctimas de un ataque ruso, dicen los que llevan algunas de las bajas. Pero todo esto es parte de la guerra mediática y se refieren a los ataques aéreos en Abu al-Duhr. Y ahí vemos un típico avión de apoyo a tierra de fabricación rusa. Al menos 12 personas han muerto en ataque aéreo a una zona de mercado de Siria. El ataque atribuido a los rusos causó la muerte de al menos 12 personas en un mercado en el noroeste de Siria hoy lunes, presionando a un acuerdo al cese de hostilidades que pretenden allanar el camino a las negociaciones de paz. Nosotros jamás musicalizamos noticias de este tipo. No hay nada más dramático que el sonido natural, pero esto es un video evidentemente preparado para impactar a la opinión pública. En otro estallido de violencia, el Frente al-Nusra, una rama de Al-Qaeda y otros insurgentes islamistas no incluidos en el acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y Siria, atacaron a tropas del gobierno en una provincia vecina, dijo un grupo que monitorea la guerra civil. El acuerdo aceptado por el gobierno del presidente Bashar al-Assad y la mayoría de sus enemigos redujo la violencia en Siria desde que comenzó a regir el 27 de febrero, la primera tregua de este tipo en 5 años
y una guerra que ha dejado ya más de un cuarto de millón de muertos y causó la mayor crisis de refugiados del mundo. Esto parece que alguna vez fue una motocicleta, ¿no? Las potencias extranjeras esperan que la pausa en los enfrentamientos pueda llevar a negociaciones de paz para poner fin al conflicto. Pero el acuerdo, que no fue directamente firmado por las partes y es menos vinculante que un cese del fuego formal, es muy frágil y cada bando ha acusado al otro de violar la tregua. La gente sigue muriendo. Dios es el más grande, gloria a Dios. Por Dios que ustedes serán juzgados por Dios. Ustedes, tiranos de los árabes y los amos de ustedes, caerán bajo la voluntad de Dios. Y un residente no identificado decía, ¿dónde está el terrorismo? ¿Dónde están todos los niños? Dios es más grande. Reclamaremos golpeando al frente al SNURRA. Están golpeando a civiles. Dios es el más grande. İzmir, Turquía. Ahmet Davutoğlu, primer ministro turco. Hemos experimentado un triste incidente en Kilis. Cohetes fueron disparados por Daesh, el Estado Islámico, desde el otro lado de la frontera y hemos perdido dos ciudadanos. Por supuesto, tomamos represalias dentro de las reglas del ataque. Y luego agregó a otra pregunta. Esto demuestra la vulnerabilidad del alto el fuego en Siria. Daesh no es una parte involucrada en la cesación del fuego. Hay enfrentamientos entre Daesh y la oposición moderada. Dentro de este marco, nos vengaremos de inmediato contra cualquier ataque a Turquía. Bueno, el tema es que Daesh, por error o premeditadamente, ha atacado una ciudad fronteriza desde Turca y desde Siria. Miren quién está de visita. Bueno, los acontecimientos son seguidos muy de cerca en Washington y aquí estamos con el general Lloyd Austin, jefe del Comando Central, y es interrogado por los legisladores. El senador Judd Reed, del Comité de los Servicios Armados, dice, estamos... He pedido permiso para estar seguros de lo que está pasando aquí. Queremos que nos cuente cuál es la realidad en el terreno. Y el general Lloyd Austin, jefe del Comando Central de Estados Unidos, que supervisa la Fuerza del Oriente Medio, dice, senador, he pedido permiso para reiniciar el esfuerzo utilizando un enfoque diferente, como usted ha mencionado que estaba siendo eficaz, pero que tardaron en ponerse en marcha en la generación de los números que necesitamos, la cantidad de gente presente y equipo presente. Parte de eso es porque estábamos tomando o tratando de tomar un gran número de personas fuera de la lucha y mantenerlos fuera de formación durante largo periodo de tiempo. Hemos ajustado nuestro enfoque cuando miramos a reiniciar nuestros esfuerzos y realmente centrarnos en un número menor de personas que puedan entrenar en habilidades específicas y cómo reintroducimos esas personas de nuevo en la lucha para ser capaces de entrenar grupos más grandes y crear formaciones serias a corto plazo. Creo que seríamos capaces de reforzar en gran medida las fuerzas una vez introducidas. Thank you very much. Thank you, Mr. Chairman. Senador Jack Reed dice, muchas gracias, señor. Y el general Lloyd Austin a otra pregunta dice, la aproximación que hemos usado y continuaremos usando, senador, como usted sabe, es el uso de fuerzas locales para llevar a cabo las operaciones sobre el terreno y permitir que esas fuerzas, con nuestros apoyos aéreos y otros facilitadores, aún cuando miramos hacia Raqqa y Mosul, claramente tenemos que hacer frente a cosas que vamos a querer hacer, que para aumentar la capacidad un poco, para aumentar el ritmo de las operaciones, y que requerirán un poco de capacidad adicional. Hemos hecho algunos análisis para ver qué tipo de cosas necesitamos en el terreno y proporcionar eso y hacer las recomendaciones del caso. El senador le pregunta, ¿podría compartir esas recomendaciones? Y él dice, no, señor, me importaría hacerlo porque aún no las pasé a nuestras fuerzas en el terreno. Y luego le dice, pero usted tiene que haber realizado recomendaciones. ¿Qué está a la espera? Presiona el legislador y dice, sí, señor, y están en camino, pero están en la cadena de mando. Si se le permite tener más tropas en tierra, ¿cuáles serían las capacidades que podría lograr
si tuviéramos más individuos allí en este momento? En ese caso, podríamos desarrollar más y mejor inteligencia humana, podríamos dar más asesoramiento y ayudar a los equipos de distintos niveles. Se podría incrementar la asistencia en términos de proporcionar ayuda en algunos problemas logísticos y podríamos aumentar el pie de fuerza de las operaciones especiales. En general, este Estados Unidos quiere revivir la formación en Siria, pero a menor escala, ¿no? General Superior de Estados Unidos. Y he pedido permiso para reiniciar fuerzas. Bueno, aquí estamos en Hebrón, margen occidental del Jordán, West Bank. Fuerzas de seguridad israelíes entrando a un domicilio particular. Parece ser la respuesta a un atacante del lado palestino y la costumbre de destruirle su casa y dejarla absolutamente inhabitable. Las fuerzas de seguridad echaron abajo todo. Zamir Skafi, padre del posible atacante, le metieron alambre de combate hasta dentro de la casa, ¿no? A medianoche, alrededor de 150 soldados israelíes llegaron, rodearon el área, rodearon el edificio, entraron, dañaron las paredes interiores de la casa del mártir Ibrahim y a su padre. Esos lo dañaron todo. Pusieron elementos para que no pudiera ser vuelta a ser utilizada como vivienda. Pusieron barricadas, alambre de púas de acero, como se puede ver, y clausuraron puertas y ventanas. Casa de un palestino cerrada por la policía israelí. Y en Jerusalén, nuevos ataques terroristas. Este es el tiempo de siempre. Acción, reacción. Ojo por ojo, diente por diente. Agentes de seguridad israelíes dispararon y mataron a una mujer palestina que intentó apuñalarlos en la ciudad vieja de Jerusalén. La mujer estaba al comienzo de la cincuentena, según dijeron. Procedía del este de Jerusalén, según la policía. Dicen que ningún agente resultó herido. El suceso se produjo en una calle muy vigilada, donde ya ha habido otros ataques con arma blanca. El episodio continúa los 5 meses de ataques palestinos en el que han muerto 28 israelíes y 172 palestinos como mínimo bajo el fuego israelí en ese periodo. Israel considera agresores a la mayoría y los demás murieron en choques con fuerzas de seguridad de Israel. Los palestinos atribuyen la violencia a casi 50 años de ocupación israelí ilegal sobre Cisjordania, ya que viola toda resolución de la ONU y Israel fue creada precisamente por una resolución de la ONU. Y también en el este de Jerusalén, afirman la violencia está alimentada por la incitación palestina, dicen los israelíes. Se están violando todas las resoluciones de la ONU en este terreno, ¿no? En Tel Aviv, las cosas no están mejor. Un muerto y 9 heridos. Un testigo principal, presencial, Emily Young, dijo, vi en realidad, cuando estaba caminando desde el trabajo y oí a alguien gritando, cuidado, es un terrorista. Alguien acaba apuñalado por alguien. Y por eso realmente no había nadie allí, así que llamé a la policía y llamé a la ambulancia. Esto parece ser parte de una ola de atentados con arma blanca por parte de los palestinos, eso lo decimos nosotros, no el declarante, que se viene reiterando como si fuera una operación goteo, ¿no? Y siempre hay alguien dispuesto a morir en ese tipo de ataque y siempre hay alguien dispuesto, ya que no pueden llevar armas de fuego, a hacer uso de un arma blanca. Esto ha creado suma tensión en las principales ciudades de Israel. Al menos otra persona murió y otras 9 resultaron heridas por un palestino que manejaba armas blancas en la zona del puerto de Jaffa también. Emily Young dice, bueno, estaba yendo hacia el trabajo, oí los gritos, llamé a una ambulancia, a la policía.
Había un hombre en el suelo que había recibido heridas de arma blanca en la cabeza, en la espalda. Me quité la chaqueta, se lo puse sobre un ojo. Luego trató de darle vuelta un poco, no podía moverse, pero solo para ver si él también había recibido algunas otras heridas y ejercer presión sobre ellas. Pero tratamos de conseguir que hablara con su familia. Es un turista, no habla ni inglés ni hebreo. En suma, 10 personas en Tel Aviv fueron apuñaladas en esta campaña asimétrica. Una persona murió, otras 9 heridas, por un palestino que manejaba un cuchillo en la popular zona del puerto de Jaffa en Tel Aviv este martes, según las autoridades, mientras el vicepresidente estadounidense Joe Biden estaba en una reunión a pocos kilómetros de distancia en su visita a Israel. Emily Young fue la testigo del ataque. Ese momento en que llegaba con su esposa, pero cuando ocurrió lo que les acabamos de mostrar, ya había estado en primer punto de desarrollo de su agenda. Joe Biden con su esposa, Jill Biden, desembarcando del Fuerza Aérea número 2, esto en Tel Aviv, y tensa llegada de Biden a Israel. El vicepresidente aterrizó en Tierra Santa en una tarde marcada por ataques de solitarios palestinos en Jerusalén, en Tel Aviv y en Petah Tikva. Los ataques ocurrieron poco más de una hora y eclipsaron en los medios locales la primera visita oficial de Joe Biden en los últimos 7 años, un viaje que tenía por objetivo cerrar el acuerdo sobre la ayuda militar estadounidense a Israel. Fueron recibidos con todo el protocolo de quien viene a ayudar precisamente con la ayuda militar, ¿no? En Tel Aviv al menos murió una persona, otras 9 heridas en el puerto de Jaffa. El agresor logró escapar, pero fue abatido muy cerca por las fuerzas de seguridad y la víctima mortal fue identificada por los medios locales como un turista de nacionalidad estadounidense de 29 años. Entre los heridos, según el portavoz de la policía, Luba Sambri, se hallaban 2 miembros de la minoría árabe, mientras el resto de las víctimas fueron sin datos que trascendieran. El segundo ataque más grave tuvo lugar en Jerusalén, donde en lugar de cuchillos volvieron a emplearse armas de fuego, y 2 agentes de policía israelíes resultaron heridos cerca de la puerta de Herodes en la ciudad vieja. El agresor palestino también fue muerto. Todo esto opacó bastante la visita del vicepresidente, y en Petah Tikva, cerca de Tel Aviv, una persona resultó herida en arma blanca y el agresor palestino murió a manos del agredido y del dueño de un comercio que lo redujeron. Ahí está el superavión que utiliza el vicepresidente para desplazarse, toda la electrónica y los carros blindados de su escolta. Biden se entrevistará con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas, pero no presentará ninguna iniciativa importante para intentar solucionar el conflicto, dijeron. Una de las mejores personas en el mundo, ¿no? Y ahí están respondiéndose flor tras flor Shimon Peres, el expresidente de Israel. El terror conduce a ninguna parte, ni a los árabes ni a nosotros. Y los árabes y los Estados Unidos y la mayoría de la gente saben que no hay alternativa a la solución de 2 estados que fue apoyada e iniciada por usted, y vamos a seguir con toda nuestra fuerza y dedicación para hacer de ella una nueva realidad, realidad de paz y de esperanza para todas las personas aquí. Bueno, no podía mantenerme lejos. Mi madre decía, la esperanza es eterna. Gracias de todos modos. Y muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. El presidente envía sus saludos y yo, nosotros, tenemos el absoluto compromiso sin adornos para la seguridad de Israel. Y espero que podamos, creo que podemos hacer algunos progresos. Pero no hay mejor lugar para empezar cuando me presento en Israel con usted, señor presidente. Estoy tan feliz y tan bien. Muchas gracias. Biden llega a Israel tras rechazo de Netanyahu a reunirse con Obama. Porque Obama le dijo algunas verdades a Netanyahu, que siempre se ha considerado un poco el niño malcriado del lobby, poderosísimo lobby estadounidense, ¿no? Bueno, esto es Rawalpindi, Pakistán. Y aquí llega
El hombre que representa al Reino Unido, Pakistán y Reino Unido de acuerdo para preparar una hoja de ruta para mejorar la cooperación. Exterior británico, quien se encuentra de visita en Pakistán, pidió al primer ministro Nawaz Sharif en su residencia oficial en Islamabad una mayor cooperación. Y de acuerdo con un comunicado emitido desde la oficina del primer ministro Sharif Mohammad Hammond, y dijo Hammond que Pakistán está en contra del terrorismo, y Hammond elogió al gobierno de Pakistán para su programa de reforma interna y sobre todo para la legislación de proteger a las mujeres y a las minorías. Hammond, como representante del Reino Unido, como ministro de Relaciones Exteriores, como canciller, no como primer ministro, como dije en la improvisación sobre estas imágenes, está cumpliendo una importante agenda, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, dijo que lo que tiene que ocurrir es que ambos gobiernos trabajen juntos para asegurar que no hay espacio en sus respectivos países para las personas que están tratando de atacar a otro país cercano. Y lo cierto es que se encuentra de visita en Pakistán y pidió al primer ministro Nawaz Sharif que colaborara con esta intención. Hammond elogió al gobierno de Pakistán por su programa de proteger la situación. Más tarde colocó la ofrenda floral en el Jagar el Shohada, el monumento a los mártires, en el cuartel general. Y el comunicado de la División de Medios del Ejército dijo que los asuntos de interés mutuo, incluido la situación de seguridad en la región, se trataron. Hammond fue dado a visitar Lahore, la capital de la provincia de Punjab en el Pakistán, al final del día. Now, there is as so often in these situations, there is a willingness at one level. Ahora, como tantas veces en esta situación, existe la voluntad de un solo lado o de ambos lados para hacer esto, pero también hay una falta de confianza acumulada durante muchos años. Y yo creo, y lo he dicho esta mañana, que la manera de abordar esto son pequeños pasos, pero mutuos. El primer ministro de Asuntos Exteriores, así le llaman allí, el canciller, Sartaj Aziz, dijo: el mensaje básico sería que muchas de las condiciones previas que se están planteando puedan venir como resultado de la negociación, pero no por adelantado. Espero que, al igual que el intercambio de prisioneros y la libertad de movimiento, y el gobierno afgano ya ha reiterado su invitación para que vengan y las cosas sigan adelante. Así que espero que en los próximos días algún proceso pueda comenzar en algún nivel, en cuyo caso estoy seguro que va a ganar impulso. Seguridad de Pakistán y Afganistán, indisolublemente atadas entre sí. Eso fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Pero en las ex colonias no todos están dispuestos a veces, sobre todo debido a ciertas facciones y a ciertas heridas históricas, a que los buenos principios expresados aquí se transformen en realidades fecundas. Cualquiera sea el caso, a ver, ¿qué tenemos en los monitores de satélite? Bueno, no veo nada, en efecto, que mejore nuestra pauta, pero anuncian algo de problema, el tema interno de Estados Unidos, ¿no? La campaña interna. Nada que vaya a mejorar lo que tenemos previsto para ustedes. Si así fuera, lo bajaríamos de inmediato y lo comentaríamos. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se los pierdan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y el drama humano. Todo lo que viene del norte de África hacia la vieja Europa, aquella vieja Europa de los colonialistas, que ahora no quieren que aquellos que fueron sus súbditos forzados vengan hacia la madre patria. Es una lectura, ¿no? Tómela o déjela, pero parece que hay una justicia poética en esto. Todos los países más o menos colonialistas, más o menos invasores, ahora se encuentran con una invasión humana que dice: quiero mi parte de la calidad de vida que no tengo aquí, donde tú sí la tenías, ¿no? ¿Puede ser así? Cuestión de revisar un poquito nada más la página de la historia, ¿no? Pero es una interpretación libre. El hecho es que, pese a todas las advertencias, todo el bombardeo en los medios de comunicación, no vengan porque en Europa no van a encontrar lo que están soñando, ese tropismo positivo, ¿no?, de las masas que arriesgan la vida aún en botes de goma inflables, repletos hasta más no poder,
cruzando el Mediterráneo, aquel Mare Nostrum de los imperios europeos, siguen avanzando. No hay manera de que esa masa humana pueda ser contenida, al menos no por las buenas. Y esto nos lleva a compartir con ustedes otros aspectos de los acontecimientos en pleno desarrollo. Y todo el mundo tratando de usar sus disuasivos y también a veces su ayuda en el mar Mediterráneo, pero sin dejarse intimidar, miles y miles de inmigrantes siguen llegando hacia Europa, o al menos lo intentan. Botes de goma atestados de inmigrantes siguen llegando frente a las costas de la isla de Lesbos, en Grecia, por ejemplo. Funcionarios de la Guardia Costera identificaban como iraquíes, pakistaníes, sirios y afganistanos. Yo puedo decirles que en Irak, con Saddam Hussein, jamás ocurrió eso. Iban de turismo y gastaban mucho en Europa. En Siria, otro tanto. En Libia, cuando estaba con el Gaddafi, el ingreso per cápita era envidiable. Al menos 723 inmigrantes habían llegado temprano en la mañana, de acuerdo con cifras del gobierno griego, pero esos números se prevé que vayan en aumento a medida que sean llevados a tierra en varios grandes botes de goma los que siguen llegando. Y miren la edad, los extremos, ¿no? Las abuelas, las madres y los recién llegados a esta querida, contaminada y única. Muchas de estas llegadas hacen su camino a tierra firme y luego a la frontera norte con Macedonia, uniéndose a los que ya están, aunque sean en tierra, varados allí. Al menos 43.000 personas más se han quedado atrapadas en varias partes de Grecia, todo con la intención de cruzar la frontera norte hacia el resto de Europa. Pero las restricciones impuestas por las autoridades fronterizas de Macedonia han obstaculizado sus planes. Una declaración de los líderes de la Unión Europea sobre un acuerdo provisional alcanzado en Turquía el lunes 7 de marzo cerrarían los Balcanes y su ruta sin amortiguar sus intenciones ni la oferta de parte de Turquía de llevar a todos los inmigrantes que entraron en Grecia desde las costas de Turquía. Las personas que huyen de la guerra y la pobreza en el Medio Oriente, lo que dejaron atrás las potencias coloniales, y más allá, han inundado a la Unión Europea desde principios de 2015. La mayor parte haciendo que el mar, el peligroso cruce del Mediterráneo, de Turquía a Grecia. Y a continuación, en dirección norte, a través de los Balcanes, hacia el polo de atracción, Alemania. Los líderes de la Unión Europea pretenden trabajar en los detalles claves con Turquía para la próxima cumbre programada para marzo 17 y 18. Desde la isla de Lesbos, Grecia, este es el panorama. Y en Idomeni, las cosas no están mejor. Tendremos el testimonio de algunos voluntarios, pero mientras tanto, observemos este drama humano que no se detiene. No es que llegaron en estos buques de la Armada. Llegaron en botes de goma y eran tantos que tenían casi que estar de pie. Un intento absolutamente de altísimo riesgo, sobre todo con los niños. Y luego, los campamentos improvisados, las ciudades de tiendas, cuando tienen suerte de llegar y no morir en el Mediterráneo. Las ciudades carpas siguen creciendo en la vieja Europa. Escucharemos los comentarios de algunos voluntarios, como un doctor estadounidense, Nick Salchett, y también el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a través de su portaavión, de su portavoz. Las noches están bastante frías. Noten que todo lo que tienen de abrigo lo han usado. ¿Eh?
Un intento de evitar epidemias. El doctor estadounidense Nick Sauchi. Es una vida muy difícil en este momento. Las personas pagan miles de euros para venir a Grecia y luego se dan un golpe tremendo contra una pared. Como se puede ver en los alrededores, hay agua estancada, solo hay pequeñas tiendas de campaña, el viento ha soplado fuerte. Finalmente estamos consiguiendo tiendas un poco más grandes, pero no hay suficiente personal para hacerse cargo de las necesidades de toda esta gente. Estamos muy preocupados por las condiciones de un brote potencial de sarampión, cólera, poliomielitis y ese tipo de cosas. Pero la condición más común es justo la tos, por el frío, dolores en el cuerpo, un poco de gastroenteritis también. Como quien dice, la caja de Pandora. Portavoz del Alto Comisionado para los Refugiados, Babar Baloch, como parte de la gran burocracia internacional, también salió a decir algo. Los médicos se fajan duro aquí y es trabajo de todo el día. Este es el vocero del alto comisionado. Las condiciones acaban empeorando como se esperaba, pero estas personas están aquí y no ven otra opción para ellos. No hay vuelta atrás para ellos como refugiados y no hay futuro aquí tampoco para ellos también. Por lo tanto, tiene que ser una solución y hay que encontrarla muy rápidamente. Las cosas, vieran el estancamiento de aguas, imagínense todo lo que va a parar allí. Tenemos nuestra preocupación. Es el retorno generalizado de las personas que buscan protección internacional en Europa. No se puede simplemente enviar a todos de nuevo. Es necesario que haya algunas salvaguardias en virtud de los instrumentos internacionales, los principios y la obligación que tienen los estados de la Unión Europea. Miles de migrantes varados en la frontera de Grecia y Macedonia. De 13 a 14 mil personas más varadas cerca de la ciudad de Idomeni, donde muchos aguardan desde hace dos semanas o más, con la esperanza lejana de ser incluidos en los grupos reducidos cuya entrada se admite cada día gota a gota. Ánimos sombríos entre los que aguardaban al principio de la fila. Decenas de personas pasaron la noche hacinadas en una gran carpa junto a la frontera. Berlín. Angela Merkel recibe al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Él es la voz real de la moral, un verdadero liderazgo compasivo. Ella ha estado mostrando que es la voz real de la moral y de la compasión, le dice Ban Ki-moon. Una alemana de Saarland, Hans-Peter Schneider, Estado occidental aquí, de los Estados occidentales, declaraba, ella tiene su dirección y la mantiene. Una gran de personas la acusan de ser terca, una gran cantidad de personas la acusan de ser terca, pero creo que ella está en el camino correcto. Vamos a ver por los resultados en un año o dos cómo hacemos frente a todo esto. Acá hay un problemita de seguridad, ¿eh? Bueno, esto sí que era incruzable durante la época inolvidable de Berlín dividido. Es el hombre que dice, ella tiene una dirección y la mantiene. Dicen que es terca, pero está en el camino correcto. Vamos a ver en un año o dos qué pasa. Un turista de la región de Mosela, Mateusz Buzarczyk, dice, para ser honesto, estoy sorprendido positivamente por esta canciller. Yo había esperado de todos, desde el SPD, los socialdemócratas. Sin embargo, amables palabras no son suficientes y los hechos deben seguir. Tuvimos leyes de asilo que endurecieron el derecho de asilo aún más. Y Anneli le dice, apoyo plenamente la política de la canciller, estoy impresionado por la forma en que ella mantiene su dirección y creo que es el camino correcto.
Este hombre de Renania del Norte-Westfalia, Peter Hille, dice: el principio comparto su opinión de que no hay que cerrar la frontera. Realmente aprecio sus esfuerzos para encontrar una solución europea para proteger las fronteras exteriores de la Unión Europea. Lo que veo con escepticismo es, sobre todo con el trato que hay en Turquía. Ella está en calma, está serena, sobre todo pensando bien antes de hablar. Me gusta eso. Ella es una mujer muy inteligente y la respeto mucho. Gisela Grafenberger dice: a veces es difícil entender todo esto desde el principio y a veces me preocupa si todo saldrá bien, pero... Y suspira. Si todo va de acuerdo a su plan, al plan de ella, esperemos que todo saldrá bien. Creo que tiene un rumbo claro y luego mantiene el curso. Asimismo, no se está dejando presionar por los extremistas de derecha, pero creo que ella no va a tener éxito en mantener constantemente su camino hacia arriba, porque hay muchos aspirantes a votar en contra de su posición. Peter Matuschet, del Instituto de Sondeos de Opinión Forza, dice: realmente no creo que el resultado de las elecciones del próximo domingo tendrán un impacto importante en su popularidad, porque la gente sabe muy bien lo que está en juego y está votando. Y vemos un comportamiento electoral muy diferente si nos preguntamos a la gente qué votaría si las elecciones generales se celebraran ahora y a quién votaría en las elecciones regionales. Por lo que el apoyo de la CDU va hacia Merkel a un nivel importante y regional. Peter Matuschek prefirió hablar inglés y dijo: realmente no creo en el resultado de las elecciones. El próximo domingo habrá un impacto importante en la popularidad de Angela Merkel, porque la gente sabe muy bien lo que está en juego y está decidida a votar. Y veremos un comportamiento electoral muy diferente si le preguntamos a la gente qué votaría si las elecciones generales se celebraran hoy, a quién votaría en las elecciones regionales. Por lo tanto, el apoyo de la CDU de Merkel es muy diferente si se le pregunta a un nivel nacional o a nivel regional. Así que creo que el resultado no será realmente de ninguna influencia para su posición. Tranquilamente se enfrentan a una situación muy dura, ¿no? İzmir, Turquía. Miren quién llegó. Alexis Tsipras. Davutoğlu y Tsipras se reúnen en Turquía para buscar un nuevo plan. ¿Sobre qué? Sobre inmigrantes, la pesadilla europea ahora. La ciudad turca de İzmir ha sido el punto de encuentro entre el primer ministro turco Ahmet Davutoğlu y su homólogo griego Alexis Tsipras para tratar la crisis de refugiados. Ambos han firmado un acuerdo de colaboración y han mostrado su voluntad de trabajar conjuntamente para poner fin a este asunto, poco después de que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea aceptaran estudiar el nuevo plan turco para contener el flujo migratorio hacia Europa. Turquía, a cambio, pide acelerar la liberación de los visados y más progresos en la integración del país con el pacto que incluye la potenciación de las relaciones comerciales entre Grecia y Turquía. Al menos aquí estaban a partir de un confite. Los dos se manejan con soltura ante las cámaras y solamente dicen lo que quieren decir. Pero teniendo en cuenta la situación de Grecia y de Turquía con problemas comunes en este caso como el de los inmigrantes, que es novedoso pero en pleno desarrollo, más las estrategias conjuntas del Mediterráneo, más los elementos del manejo en este momento con grandes problemas de la situación económica, están un poco más, menos tensos, pero mejor económicamente en el Lejano Oriente. Corea del Sur, luego veremos Corea del Norte. Ministro de la Oficina de Coordinación de Política del Gobierno, Lee Seung-jong.
El gobierno de Corea del Sur va a imponer sanciones financieras contra 40 individuos y 30 entidades y les prohíbe hacerse de divisas y transacciones financieras con nuestra gente y congelaremos sus activos aquí. El gobierno continuará haciendo esfuerzos para sancionar y poner presión sobre Corea del Norte para que cambie mediante la cooperación con la comunidad internacional. Es decir, Corea del Sur anuncia nuevas sanciones contra Corea del Norte y se recalienta otra vez la península. Representante especial para la paz de la península surcoreana, Kim Hong-kyung. Es difícil seguir cooperando con Corea del Norte sobre el proyecto de Rohingya, como la resolución del Consejo de Seguridad sobre lo que fue adaptado el ensayo nuclear de Corea del Norte. La comunidad internacional está intensificando el trabajo sobre las sanciones y estamos anunciando nuestras propias sanciones en la actualidad. La oficina del primer ministro en Seúl presentó una lista de 38 autoridades norcoreanas y dos extranjeras, junto con organizaciones, 30 más, acusadas de estar vinculados con los programas de armas nucleares y misiles de Corea del Norte. Corea del Norte prepara aparentemente, dicen allí, un ataque preventivo contra Estados Unidos y Seúl. Lo han dicho con ganas, ¿no? Según el comunicado del gobierno de Seúl y las personas de entidades incluidas en la lista negra, no podrán realizar más transacciones ni comercio. Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo, Brasil. Condenan a 19 años de cárcel, oigan bien, a Marcelo Odebrecht, expresidente de la mayor constructora de América Latina. Esto sí que es noticia. El millonario expresidente de la constructora Odebrecht, la empresa de ingeniería y construcciones más grande de América Latina, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por escándalo de corrupción que involucra a la petrolera estatal brasileña, nada menos que Petrobras. De la Patagonia a México, las obras del polémico gigante brasileño Odebrecht están en toda América Latina. El juez federal, Sergio Moro, lo declaró culpable por el pago de más de 30 millones de dólares estadounidenses en soborno a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia. Según la sentencia, que está sujeta a una posible apelación por parte de la defensa, Odebrecht fue hallado culpable de los delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir. Temuco, Chile. Encapuchados queman una iglesia y la casa parroquial en la Araucanía. Un grupo de encapuchados quemaron durante la madrugada una iglesia y una casa parroquial en el camino que une Vilcún con el Cajón en la región de la Araucanía, dejando una pancarta alusiva a la causa mapuche. Según informó Radio Cooperativa, los desconocidos reprodujeron al cuidador del lugar, lo sacaron y prendieron fuego. Pedro Genaro, miembro de una iglesia, dice, el santuario era visitada por mucha gente durante esta semana. Y me imagino lo que significa esto, ¿no? Mucha gente aquí venía regularmente a misa. Durante la semana por mucha gente, entonces, imagínate lo que eso significa. Hay mucha gente que viene, que se acerca regularmente acá, que viene, celebra la misa los días domingos. Entonces, claro, pues esto nos afecta y afecta mucho. Bueno, parece que los mapuches se hicieron sentir. Y el jefe de policía, Patricio Sánchez, mira, la iglesia era de los hermanos capuchinos, ¿eh? Dijeron, hasta ahora, muchos diferentes tipos de controles fueron llevados a cabo por especialistas. Hasta el momento, cierto, se están realizando diferentes tipos de controles por parte de nuestro personal especializado. Hay personas que han sido objeto de control de identidad y hay algunos que va a haber que verificar los antecedentes. Bueno, esto es lo que quedaba por verse, ¿no? Quemar una iglesia de los padres capuchinos en territorio mapuche. Mientras tanto, la campaña sigue en Estados Unidos. Vamos a ver qué dice el multimillonario del peinado que es
una obra de arquitectura. A ver si podemos oír algo, señor director. Lines and all of that. And Trump University, we're going to start it up as soon as I win the lawsuit. Does that make sense? I mean, that's it. Okay. Bueno, este hombre está decidido, con todos los logros que tuvo, a ver, a hacerse con el poder. Algunos, sobre todo los de la extrema derecha, dicen que es el hombre que les hace falta porque habla claro sobre los latinoamericanos que van para allá, sobre los mexicanos y sobre otras minorías. Y el resultado es que hay un nicho en la derecha de gente que está descontenta que definitivamente estaría dispuesta a votar por él. Pero es un personaje realmente peligroso, ¿no? Si fuéramos a pensar en las relaciones con América Latina. Bueno, eso es lo menos que podemos decir y con silenciador. Volvemos a estudio, señor director. Es una obra de arquitectura el peinado de este hombre, ¿no? Pero ciertamente tiene poder, sabe moverse ante los medios, tiene el desparpajo necesario y toca los puntos que otros no tocarían porque no es políticamente correcto. A él le importa un bledo que sean o no políticamente correctos y hay gente en Estados Unidos que está cansado de viejo estilo de la hipocresía política y cuando alguien habla así, claro y raspado, suele tener apoyo. Pero además, no se ha mostrado muy proclive ni a las minorías ni a los latinoamericanos. Así que, cosas veré de Sancho. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, siempre Dios mediante. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, termina aquí Dossier, el de hoy, programa decano de la información internacional vía satélite en todo el hemisferio occidental. Les habló Walter Martínez, su productor y conductor. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Nos vemos en la próxima. Disponga usted de las cámaras, señor director.